También hay desencuentros no tan amistosos y cordiales como un spot publicitario. Dos símbolos del fútbol de Argentina y Brasil no se llevan demasiado bien. Estamos hablando de Pelé y de Diego. Maradona en el círculo central contra De Mao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga. Ahí va Maradona. Ahí va Maradona para Camisa. Siempre pienso que nosotros fantaseamos con la competencia con grandes países. Nuestra fantasía, la fantasía argentina, es, me parece, ¿no? Creo, la verdad que no sé, por ahí me equivoco, es que necesitamos competir con Brasil, porque en la competencia se establece una relación dialógica entre pares, ¿no? Si yo compito con Brasil en fútbol o en lo que fuere, estoy compitiendo con una potencia. Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Pelé es el único brasileño que habla de nosotros con envidia. Es una paradoja porque se supone que es el rey. Maradona es un gran jugador, mas no patea bien con la derecha y no hace gol de cabeza. Y lo único gol de cabeza importante que Maradona ha hecho fue con la mano. Es el único brasileño tenso. Siempre que habla del argentino, del fútbol argentino, lo hace en términos de rencor, que es rarísimo para un tipo que le ha ido tan bien. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo. Los jugadores de fútbol brasileños son superiores a los jugadores de fútbol argentinos, pero tenemos en este momento mejor. Tem jogado maravilhosamente no Barcelona, mas quando ele vai para a seleção, ele não é o mesmo, não tem o mesmo rendimento. Talvez porque a seleção não tem o mesmo conjunto do Barcelona. Ya se está cubriendo, además, Pelé con Messi, por las dudas, porque si crece demasiado, ya también tiene algo para decir sobre Messi. Es tan particular lo que sucede entre Brasil y Argentina, que una publicidad en Brasil de una bebida, en la cual aparecía Diego, supuestamente cantando el himno, y después despertándose como que estaba en una pesadilla, véanlo. Caramba, qué pesadelo. Creo que estoy bebiendo mucho guaraná antártica. De todas maneras, el propósito del programa no es mostrar los desencuentros, sino las posibilidades de acuerdo, y de esto vamos a hablar con Chacho. Que este abrazo que vamos a ver sea una realidad que nada desuna. Y la flamante presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, llegó hoy al país. Es el primer viaje oficial que realiza al exterior. Comienza por aquí su gira tras su asunción como sucesora de Lula da Silva. Bueno, el abrazo de las presidentas que uno sueña se pueda hacer realidad, Chacho. Y quizás está efectivamente que así sea. No, es una realidad, Víctor Hugo. Hay dos temas que hay que tener en cuenta. El primero, que la alianza estratégica Argentina-Brasil no pasa solamente por lo comercial. No creer que el vínculo es solamente comercial. Nosotros tenemos un trabajo de complementación de modelos de desarrollo económico, social, tecnológico, muy importante por delante. O sea, tenemos una gama de temas para profundizar el vínculo, que no todo termina y empieza en lo comercial. Y el segundo tema es que en todos los procesos de desarrollo nacional, como el que está viviendo Brasil y como el que vive la Argentina, hay tensiones entre el modelo nacional y la construcción regional. Es un proceso que se generan contradicciones, tensiones y ciertas contradicciones de intereses, pero evidentemente vamos a convivir con eso, pero eso no quiere decir que no se pueda hablar o no se deba hablar de una alianza estratégica que tiende a que Argentina y Brasil no solamente converjan y fortalezcan el Mercosur, sino que son la matriz de la construcción de la comunidad sudamericana. Son las dos economías más importantes de Sudamérica. Y Brasil, por más importante que sea como país, sabe que si no tiene un vínculo fuerte, estrecho y profundo con la Argentina, no puede protagonizar
a escala mundial. La lucha es por contener las fuerzas económicas de ambos países que están detrás de cada Ministerio de Economía, pidiendo sus propias ventajas, llevando sus necesidades, que a veces se contraponen en los intereses. Se contraponen, a ver, Argentina eligió reindustrializarse. Eso lo entendió perfectamente Lula, cuando Néstor Kirchner le planteó que no estaba dispuesto a que Brasil y Argentina generen una nueva división regional del trabajo, donde nosotros vendemos materias primas y ellos nos venden productos manufacturados o industriales. Lula y su partido entendió perfectamente esto. A mí siempre me decían, nosotros queremos una Argentina también industrial. Nosotros no queremos una Argentina primarizada, como tampoco Brasil quiere primarizarse a partir de la soja y los alimentos. Entonces, en ese sentido, hay modelos de desarrollo nacional que defienden el empleo y tratan de proteger industrias que necesitan todavía donde el Estado ayude a esos sectores para ser más competitivos. Y ahí se producen cortocircuitos que lo vamos a vivir por mucho tiempo, pero que no van a afectar las relaciones de fondo entre Argentina, Brasil y el Mercosur. Mire, Víctor Hugo, usted es uruguayo. Yo viví muchísimo la queja uruguaya sobre las asimetrías, cosa legítima, justa. Son economías muy asimétricas, asimetrías estructurales y asimetrías de políticas públicas. Ahora, sin embargo, Uruguay, ¿qué dijo el presidente Mujica? ¿Y qué dijeron siempre los principales dirigentes del Frente Amplio de Uruguay? Que la relación con Argentina y con el Mercosur era la prioridad, era estratégica. Y tuvimos discusiones muy fuertes y muy difíciles, pero nunca perdieron de vista la necesidad de fortalecer la unión regional. ¿Sabe por qué, Víctor Hugo, hoy más que nunca? Porque por primera vez en la historia, Sudamérica puede ser un actor en la política mundial. Hoy estamos en el grupo de los 20, Brasil, Argentina y otro país latinoamericano, México, y por primera vez la región sudamericana puede dejar de ser objeto de las decisiones mundiales y empezar a ser gradualmente sujeto de ese mundo. Vamos a someter a la consideración de Chacho y a la de ustedes mismos un informe que hemos preparado con el equipo de producción de Bajada de Línea. Brasil y Argentina tuvieron siempre una relación muy particular, de amor y también de odio, de compañerismo y de competencia. Estamos separados por un minúsculo río, pero también por un idioma. Ellos dicen ser dueños de la alegría. Nosotros ostentamos una leve melancolía. Ellos tienen la samba con S. Nosotros la samba con Z. Ellos la bossa nova. Nosotros el tango. Ellos las playas. Nosotros la nieve. Nosotros tenemos el río más ancho. Ellos el más caudaloso. Ellos tienen la selva más grande del mundo, también la estatua más gigante, el club con más hinchas, 5 copas del mundo y el carnaval más importante. Nosotros la avenida más ancha y también aseguramos la más larga. Tenemos todos los climas y paisajes que puedan existir, la ciudad más austral y la mejor carne. Nosotros tenemos las cataratas, pero ellos dicen que se ven mejor de allá. Tenemos dos clásicos, el de fútbol y el ¿quién es mejor, Pelé o Maradona? Un eterno debate que ahora viene a complicar con ventaja para nosotros Leo Messi. ¿Y las mujeres? Para nosotros las nuestras son las más lindas del mundo, aunque los brasileños dicen lo mismo de las suyas. Lo que es seguro es que en ambos países son las que mandan. El debate ahora se debe a que Brasil puso trabas e impuso licencias no automáticas para autorizar el ingreso de automóviles, vinos, lácteos, aceites y productos químicos argentinos. A su vez, Argentina pone trabas en electrodomésticos y golosinas de Brasil. Las negociaciones serán próximamente. Pese a todo, ambos países se necesitan y ¿qué seríamos uno sin el otro?